¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y sí, claro que sí, amigos, como lo están viendo aquí en el título, hoy traemos un maravilloso top 3 de regates increíbles por jugadores espectaculares del Barcelona. Como sabrán, jugó hace un rato contra el Napoli en la Champions League y por eso fue importante subir este video para que pudieran aprender esos regates que hacen tus jugadores favoritos del crack de cracks, Barcelona. Así que, amigos, si eres fan del Barcelona, por favor regálame tu poderoso like y también comenta en la parte de abajo a qué equipo le vas, a qué equipo le apuestas para que gane la Champions League en este año. Y bueno, brother, sin más por agregar, empecemos con este maravilloso top 3. Antes de pasar con estos tutoriales, quiero recordarles que estos van a ser explicados para las personas que manejan el balón con la pierna derecha. Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y bueno, amigos, vámonos con el primer regate, el cual es de Luis Suárez. Este regate, por lo que se ve, Luis Suárez lo aplica más o menos por la banda derecha, llegando al área grande de la portería del rival. Así que si Luis Suárez lo hace de esa manera, pues vamos a hacerlo también como este crack. Primer paso, amigos, vamos a ir conduciendo el balón, más o menos dirigiéndonos hacia la línea de la banda. Y cuando ya veamos que el rival está muy cerca de nosotros, vamos a hacer una pequeña bicicleta con nuestra pierna dominante hacia afuera, como se muestra en pantalla. Como segundo paso, vamos a frenar el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante y rápidamente le daremos un toque con la misma parte interna que frenamos el balón, dirigiéndolo hacia las piernas del oponente, porque seguro estará el rival a un costado de nosotros esperándonos para que le podamos hacer algún regate, pero lo sorprenderemos con este bellísimo pana. Como tercer y último paso, combinaremos estos pasos que les mencioné anteriormente y así tendremos un maravilloso cañito al estilo de Luchito Suárez. El consejo que te doy para esta jugada es que la hagas de manera rápida, de manera veloz, crack, para que así el rival no pueda ver lo que estamos haciendo y así lo sorprendamos de una manera majestuosa. Vámonos con el segundo regate, amigos, y les va a sorprender, les va a impactar, porque nunca habíamos hecho un tutorial de este jugador. Y vámonos con el mismísimo Mosquito Dembélé. ¿Qué pedo? Como se muestra en la jugada de Dembélé, más o menos la aplica en la línea de la portería, saliendo por la banda derecha. Seguramente el rival se encontrará enfrente de nosotros, así que, amigos, como primer paso, vamos a hacer una pequeña finta como si fuéramos a centrar el balón, pero lo frenaremos con la parte interna de nuestra pierna dominante, como se muestra en pantalla, y haciendo esta frenada, acomodaremos el balón hacia nuestra pierna no dominante.
Una vez que el balón se encuentre en nuestra pierna no dominante, le daremos un toque con la parte interna hacia el frente y haremos otra pequeña finta como si fuéramos a centrar el balón, pero ahora con nuestra pierna no dominante. Y de igual manera, cracks, lo frenaremos y no lo acomodaremos dándole un pequeño toquecito dirigiéndolo hacia nuestra pierna dominante. Como tercer y último paso, ya que lo hayamos dirigido hacia nuestra pierna dominante, le daremos un toque con la parte interna y con este toque nos libraremos del rival, porque así saldremos como todos unos victoriosos. El tip o consejo que te doy es que, si se dan cuenta, cracks, esta jugada solo es de fintas. Así que por favor, hazlas muy creíbles, que esos fake centros los hagas de manera real, como si sí fueras a centrar, para que así el rival la pueda creer y pueda caer en esta maravillosa jugadiña. Cerraremos con broche de oro este maravilloso top 3 con el dios del fútbol, cracks, Lionel Messi. Yo sé que este crack tiene jugadas bastante sencillas, bastante humildes, pero cracks, no está de más aprendernos una, porque de verdad, con cualquier jugada que haga, este crack hace popó a sus rivales. Y lo mejor de esta jugada es que la puedes aplicar en cualquier parte del campo, crack, así que depende de ti que lo hagas. ¡Puta, qué ofertón! Primer paso, cracks, vamos a ir conduciendo en forma diagonal de nuestro lado izquierdo, y cuando ya veamos que el rival se encuentra muy cerca de nosotros, vamos a frenarlo con la parte interna de nuestra pierna no dominante, como se muestra en pantalla. Una vez frenado el balón, como segundo paso, le daremos un toque abajo del balón con la punta de nuestra pierna dominante para que este se pueda elevar y así nos podamos llevar al balón, porque seguramente este, como les comenté anteriormente, nos lanzará la patadita y le haremos un pequeño sombrerito a su piernita, cracks, como se muestra en pantalla. El tip que te doy para esta jugada es que la apliques de manera tranquila, crack, que por favor se la hagas a esos rivales que son muy atabancados, que solo llegan al balón porque sí, porque piensan que es una pelea, pero no, cracks. Aplícale a esos rivales y por favor comenta después en la parte de abajo qué tal te funcionó. We'll be right back.
Sin duda fue un top 3 increíble, así que por favor, crack, ponte a practicar estos maravillosos regates del Barcelona para que así puedas humillar a tus rivales cuando quieras, en donde quieras. Ya sabes que si quieres más regates de tus jugadores favoritos, por favor, háznoslo saber aquí abajo en los comentarios para que así podamos hacer un tutorial súper bien explicado al estilo de los titanes. Gracias por todo tu apoyo y quedarte hasta el final del video. Yo soy tu amigo el vecino del Barcelona y nos vemos en un próximo video. Bye bye.